pues la función de la docencia es fundamental y muchas veces es, por lo menos en nuestro país, porque efectivamente ya comentaban por aquí que en otros no es así, pues no está lo suficientemente reconocida, ¿no? Creo incluso aquí en nuestra universidad, o sea, justamente lo que comentaba hace rato Patricia sobre, o sea, esta diferencia entre personal académico, docentes, pero también esta diferencia entre profes y profas de facultades y escuelas e investigadores e investigadoras de institutos, ¿no? Que pues en realidad no tendría que ser así porque todos realizamos pues actividades docentes que son muy importantes. En este Día de los Docentes, no solo somos fundamentales porque formamos niños, niñas, jóvenes y adolescentes y adultos, somos esenciales porque generamos conciencia en la construcción de mejores sociedades. No obstante, en varios países la profesión docente está siendo abandonada y cada vez menos jóvenes desean convertirse en docentes. Ahora viene mucho más sencillo, más fácil, ya nos lo hace todas las inteligencias artificiales, pero ahí el reto justamente, el uso adecuado e inteligente de la inteligencia artificial en la educación para responder a la pregunta sería, ¿cómo nosotros seríamos capaces de apoyar a los estudiantes para que hagan un buen uso de las inteligencias artificiales independientemente de estas? Y eso sería, ¿cómo enseñarles a aprender a colaborar con la inteligencia artificial, en lugar de pedirle respuestas y cosas así, cómo interactuamos con ella y cómo le exigimos más a las inteligencias artificiales, como si tratara de un asistente, un ayudante, para poder llegar a los fines que nosotros necesitamos, a la comprensión, a la integración, pero sobre todo al desarrollo de nuevos conocimientos.